¿Cómo utilizar Prezi desde cero? Tutorial para principiantes. Prezi es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones de PowerPoint, pero mucho mejor. Es como si las haces con Flash. Es muy original y dinámica. Y si eres una persona que hace muchas presentaciones, esta aplicación es para ti. En estas presentaciones podrás poner video, audio y foto. El único limitante es el almacenamiento, ya que solo funciona desde internet, pero tus archivos están guardados en la red. La aplicación es gratuita y online, pero si quieres puedes comprar más plantillas, así que olvídate de las aburridas diapositivas de PowerPoint. Abrir una cuenta. Prezi es una aplicación muy fácil de usar. Crea presentaciones online y descárgalas o preséntalas virtualmente, como tú prefieras. Entra a prezi.com y regístrate. También te puedes conectar con Facebook. Elige tu licencia de Prezi, la pública que es gratis o las otras dos que son pagando. Yo escogeré la licencia gratis. Pon tus datos, nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Dale clic en registrarse. Te abre una nueva ventana que es donde se guardan tus presentaciones. Es la página principal. Crea una carpeta. En la página principal tienes opciones de compartir al lado derecho, en mostrar, y al lado izquierdo tienes otras opciones. Clic en nueva carpeta. Te aparece el nombre sin título. Arriba en el centro le das clic y pones el nombre de la carpeta. Y renombrar. Listo, ya tienes tu carpeta. Crear nuevo Prezi, presentación. En la página principal dale clic en nuevo Prezi y te llevará a una página donde hay varias presentaciones. Dale clic en play para poder verlas. Escoge la que quieras dando clic al lado derecho. Y luego abajo, iniciar edición. Te abre una página de edición. Al lado izquierdo las diapositivas y al lado derecho el espacio de trabajo. Dale clic aquí para agregar título. Esta barra te sirve para editar el texto, según tus necesidades y gustos. Al lado izquierdo tienes todas las diapositivas para editar. Solo dale clic en cada una de ellas y se cambia. Si le das clic en la imagen, aparecen más opciones. Aquí puedes cambiar círculos, cuadrados y demás. El zoom te acercará o te alejará de la zona de trabajo. Todo está hecho, solo edita textos e imágenes. Cambia el color, la letra, el tamaño, en fin. En la parte superior central tienes tres opciones más. Los marcos y flechas, insertar y temas. Dale clic en cada una de ellas para ver de qué tratan. En temas puedes cambiar el color de la presentación. Puedes escoger el que quieras con solo darle clic. Además se personaliza a tu gusto. No olvides ir guardando. En el icono del disquete, arriba a la izquierda. En insertar te permite poner imágenes directamente de la red o de tus archivos. Al lado derecho te aparece la opción de poner imágenes. Solo tienes que arrastrarla o darle doble clic y ponerla donde desees. Clic en subir archivo. Lo busco y lo cargo. De la punta de este cuadro puedo modificar el tamaño o del más y del menos. La mano es para mover la imagen. También puedes recortar la imagen o poner efectos. Dale clic y entras a otra página de edición. Tienes tres opciones al lado izquierdo: realizar, efectos y marcos. En realizar cambias el color, la iluminación y definición. Le das en aplicar. En efectos te muestra los filtros para la imagen. Dale clic, escoge el que más te guste y luego le das aplicar. En marcos encuentras diferentes opciones. Escoge uno y aplicar. Y guardar. Listo, está editada tu imagen. Si quieres también puedes buscar otras imágenes. Solo tienes que arrastrarla hasta el sitio. Si mantienes el cursor pulsado, podrás moverte en el espacio de trabajo. Al lado izquierdo tienes las diapositivas. Clic en cada una de ellas y cambias de imagen. Esto es para ocultar la barra. Editar texto. En el espacio de trabajo, dale clic en el texto a editar y te aparece la barra de opciones. Con las flechas haces que el cuadro sea más grande o más pequeño. Pones negrilla, cursiva, lo mueves con la mano. Cambias todo lo que quieras. Lo haces más grande con esta A o más pequeño con esta. Editar ruta. Clic en editar ruta al lado izquierdo. Te aparecen unas líneas para marcar el movimiento. Yo te recomiendo que no lo hagas, es todo un rollo. Das clic en cada una de las diapositivas y te da más opciones. Puedes cambiar las líneas moviendo las diapositivas para arriba o para abajo, quitándolas o volviéndolas a poner. Para terminar, clic en editar ruta y se van las líneas. Buscar plantillas en Prezi.
En esta página puedes buscar miles de plantillas. Nosotros buscaremos las plantillas gratis, por eso escribimos la palabra free y buscar. Dale clic en hacer copia para guardar tu plantilla y te aparece en tu página. Exportar Prezi. Para exportar tu presentación, ve a la página de edición. Al lado derecho en compartir, le das clic y escoges la opción descargar como PDF o descargar Prezi portable. Le das clic en la opción portable y guardar o aceptar. Arriba se ve cuánto tiempo se demora la descarga. Le das clic en salir y ves cómo queda tu presentación. Y aquí tienes más opciones para diferentes necesidades. También la puedes descargar aquí. Puedes configurar tu cuenta, editar tu perfil, en fin. Prezi es una aplicación muy necesaria y útil, así que anímate a usarla. Recuerda suscribirte, dejarnos tus comentarios, compartir el video en todas las redes sociales y pulgares arriba. ¡Hasta la próxima!